El celo por tu casa me consumirá. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días». Pero él se refería al templo de su cuerpo, porque eso, cuando Jesús resucitó. Sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. María, una espada atravesará el corazón. Nuestra Señora de los Dolores, ella nos enseña la gallardía con que el cristiano debe sobrellevar el dolor. Tomado del Evangelio según San Lucas. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma.
a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Oración. Jesús, hoy no quiero pedirte nada. Quiero ofrecerte más bien todo lo que soy y mi humilde esfuerzo de imitar a María, que ante el inmenso e inmerecido dolor que sufrió, supo guardar en su corazón todo lo que no logró comprender. Con mucha fe, confianza y amor te suplico, Madre Santísima, que intercedas por mí ante tu Hijo amado. Petición. María, acompáñame en mi camino de vida, como lo hiciste con tu Hijo Jesús. Clínica San Nicolás, ahora en la Antigua Guatemala. Tomografía helicoidal multicorte por médicos radiólogos especializados y equipo moderno para mejor confiabilidad. Además, rayos X digital, densitometría ósea, mamografía digital y ultrasonido 3 y 4D. Imágenes diagnósticas a precios de la capital. Clínica San Nicolás, Avenida El Desengaño número 12 en la Antigua Guatemala. Teléfono 7832-6421. Clínica San Nicolás, donde se encuentra la clínica pediátrica de la doctora Rosario Armas de Ortiz. Los esperamos. COPROSE. Construcción de proyectos y servicios. Diseños, planificación, construcción y supervisión. Elaboración e impresión de planos. Medición de terrenos. COPROSE, al pie de la tradición. La mejor calidad y el mejor servicio. Segunda calle Poniente número 24 en la Antigua Guatemala. Teléfonos 7832-5323 y 52-28-5208. COPROSE. En Forja HL Antigua, trabajamos con fe y esperanza para Guatemala. Elaboramos trabajos en genuino arte antigüeño, en hierro forjado, todo elaborado a través de las manos de artesanos netamente antigüeños. Portones, puertas, barandas, balcones y todo tipo de lámpara, así como elementos decorativos para toda ocasión. Forja HL Antigua, a sus servicios.
Librería Comercial Antigüeña le ofrece una variedad en útiles escolares y de oficina, manualidades, duropor en todos los calibres, moñas para bodas, carpetas para mesa y mucho más. Le atendemos amablemente en el interior del Mercado Municipal de la Antigua Guatemala, local 1-23, teléfono 7832-2127. Llámenos, será un gusto atenderle. Contamos con los mejores precios. Pensamos en su economía. Librería Comercial La Antigüeña, apoyando nuestras tradiciones. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Vive la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Municipalidad de Jocotenango, trabajando para usted. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas, le ofrecen Cuaresma y Semana Santa, añilinas de todos los colores, moldes en diferentes estilos y tamaños, de madera y cartón, linternas, lanzas, incensarios, túnicas negras y moradas, guantes negros y blancos. Estamos ubicados en la séptima avenida norte número 92A, teléfono 7832-0446. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas.